un 5 pelado a esta rutina de muscle up, ¿eh? Estaba decente, pero para el nivel que yo le dije, está un poquito fuerte. Ah, mira, ahora los ordenó de mayor a menor dificultad sin yo decirle nada, ¿eh? Respóndeme en una palabra. Calistenia o CrossFit. Hoy lo que vamos a hacer es revisar un poquito qué tal se le da a ChatGPT la calistenia, que era algo que llevaba un tiempo queriendo hacer. Sobre todo a pedirle, me interesa, tipo, pedirle rutinas de diferente tipo, a ver qué rutinas saca, a ver si más o menos sirven para algo o no. Vamos a empezar directamente preguntándole, tipo, si sabe qué es la calistenia, a ver qué definición nos da. Si nos da la definición de calostenos, cierro directo, ¿eh? Cierro directo, porque estoy harto de la definición calostenos. Es como si lo único importante de la calistenia fuera qué significa la raíz etimológica, ¿no? Es una forma de entrenamiento físico que se basa en ejercicio que utiliza el peso corporal como resistencia. Muy bien, ¿no? Me parece una muy buena definición. Vamos a empezar a pedirle alguna rutinita, ¿no? Voy a empezar primero por una sencilla, vamos a decirle. Esto yo creo que es de lo más sencillo que puedes pedirle, ¿no? Si esta ya la dice mal, ya se nos complica la cosa. Se puede realizar 2 o 3 veces por semana, con al menos un día de descanso de 3 sesiones para permitir la recuperación. Flexiones de pecho, push-up. 3 series de 10-15 repeticiones. Sentadillas, 3 series de 10-15 repeticiones. Plancha, mantener la posición durante 30-60 segundos. Fondos en silla, zancada, todo 3 series de 10, ¿no? Sí. Abdominales crunches, extensiones de espalda. Interesante esa, ¿eh? Joder, la verdad que está bastante bien, bastante completa. Tiene el problemilla de que no tiene tirón horizontal, ¿no? Si hicieras siempre esta rutina acabaría un poco rotado internamente, la verdad. Pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No me parece nada principiante. Bueno, es cierto que depende de lo que consideres principiante, ¿no? Por ejemplo, hay principiantes que no pueden hacer flexiones. Después lo demás más o menos lo veo asequible. Sí, lo único las flexiones, ¿eh? Si acaso. Lo demás sí que lo veo bastante asequible incluso para principiantes. Con muy bajo nivel, aunque todo se puede adaptar y todo se puede ver. Pero bueno, supongo que aquí te lo dice, ¿no? Que si no puedes, si los ejercicios son demasiado fáciles y si son demasiado difíciles, puedes reducir el número de repeticiones o buscar variaciones más simples, ¿no? Ahí te lo dice, así que más o menos escapa. Me gustaría en un parque de calistenia. Puedes rehacerme la rutina, pero teniendo en cuenta que dispongo de barras para entrenar. Mira, ahora sí dice. Dominadas, 3 series. No, lo de principiante ahí ahora sí que se le fue un poco de las manos, ¿eh? Esta ya sí que 3 series de 8 a 12 repeticiones de dominadas no es para principiante. Fondos, series de 10 a 15 tampoco es muy de principiante. Y luego sentadillas, muy fácil, ¿no? Sentadillas. Y comparado con todo lo demás, las sentadillas es una caca, ¿no? Bueno, por lo menos ahora tiene tirón, aunque sigue sin haber tirón horizontal. ¿Me puedes decir una rutina de calistenia para conseguir sacar el músculo? Actualmente soy capaz de hacer el dominadas, pero no soy capaz de hacer el músculo. A ver, la rutina. Dominadas con agarre amplio. 3 series de 8 a 12. Flexiones de pecho con agarre cerrado. 3 series de 8 a 12. Dips en barras paralelas. 3 series de 8 a 12. Dominadas explosivas. 3 series de 5. Bueno, ahí yo lo hubiera puesto al principio, las dominadas explosivas, ¿no? Porque si yo soy, le acabo de decir que yo soy capaz de hacer 8 dominadas, o sea que voy justito para hacer 3 series de 8, de 8 a 12, pues voy muy justito, ¿no? Si encima primero hago esas y luego intento hacer 3 series de 5 dominadas explosivas, pues se me va a complicar un poco y no le voy a sacar partido. Entonces yo pondría eso al principio, las intercambiaría el número 1 con el número 4. Ah, bueno, y los fondos lo mismo. Te pone primero los normales y luego los explosivos. Es mejor hacer primero los más difíciles cuando están más frescos y luego los siguientes, ¿no? Fondos explosivos en barras paralelas, 3 series de 5. Transiciones de muscle up. Y las transiciones, como es técnica y tal, a lo mejor también es mejor al principio, ¿no? Que no estés cansado para que no hagas cosas raras con la técnica, no falles. Bueno. Le doy un 5 pelado a esta rutina de muscle up, ¿eh? Está decente, pero para el nivel que yo le dije, está un poquito fuerte. Y el orden está. Claro, como el chat GPT es un robot, no entiende que los humanos nos cansamos conforme vamos haciendo la rutina, ¿eh? Vamos a pedirle ahora una rutina de plancha. ¿Puedes recomendarme una rutina para sacar la plancha straddle? Actualmente soy capaz de hacer series de 30 flexiones de 20 fondos. Sé hacer el pino y alguna que otra flexión a pino. También soy capaz de aguantar la tucket planche durante. Planchelín.
No soy yo muy muy fan de la plancha lean, pero bueno. Tres series de 10 repeticiones. En posición de plancha con los hombros por encima de las manos, desplaza el centro de gravedad hacia adelante, etc. Ah, vale, son como balanceos a plancha lean. No es aguantarla por tiempo, sino hacer balanceos. Tucket planche, tres series de 10, 15 segundos. Siempre te quiere llevar al puto límite, ¿eh? Yo le digo que solo soy capaz de hacer tucket planche 8 segundos y me pone tres series de 10 segundos. Como mínimo. Agáchate en posición fetal. Gran definición de tucket planche. Advanced tucket planche. Ahí ya se le fue la pinza, ¿no? Tres series de 5. Si soy capaz de hacer solo 8 segundos de tucket planche, ¿cómo voy a hacer tres series de 5 segundos de advanced tucket planche? Ahí se le fue, ¿no? Ahí se le fue. Suspendido. Esto ya sí que es un suspenso porque ya ni siquiera podría intentar hacer la rutina o me supondría un peligro de lesión, ¿no? Si solo soy capaz de hacer series de 8 segundos de tucket y me pongo a intentar series de advanced tucket, me puedo incluso lesionar. Straddle planche lean. Supongo que se referirá a posición de planche lean, pero con las piernas abiertas, pero apoyadas en el suelo. Straddle planche. Tres series de 5 a 10 segundos. Ahí ya se le fue la olla también, ¿no? Ahí ya sí que se le fue. Esta rutina le doy un 0. Un 0 señalado y con bullying. Porque ya esto sería lesionar a la persona, porque encima le pones los intentos de straddle al final de la rutina, cuando ya está reventado de haber intentado advanced tucket sin poder y tal. Encima, ahora intenta straddle. Tres series de 5 a 10 segundos. No, vea, se le fue, se le fue. Fallo. Aquí suspendida. Punto para calistenia. Vamos a preguntarle más cosas, ¿no? Rutina para front lever. Actualmente soy capaz de hacer fit en dominadas. Y soy capaz de aguantar el tucket front lever durante 10 segundos. Vale, tucket front, otra vez, tucket front lever, 3 series de 10 segundos, vale. Mientras después no me mande advanced, sí. Y ahora me pone front lever, haz 3 series de... Le digo una rutina para sacarme el front lever y seguro que ahora me dice haz 3 series de 5 segundos de front lever. Vale, negativas, 3 series... Estas deberían estar al principio, lo mismo de antes, ¿no? El orden de la rutina casi que está al revés, tipo. Te pone primero los ejercicios más sencillos y luego los más difíciles. Front lever holds, lo que decíamos. Tres series de 5 a 10 segundos. Intenta mantener la posición de front lever. Ah, vale, joder, de puta madre. Pues nada, para sacarme el front lever, voy a hacer una rutina con tres series de front lever de 10 segundos. A ver si así me lo saco. Calistenia app 2, ChatGPT 0. Vamos a ver el tema de las piernas, ¿no? A ver. No, shrimp squats. Tres series de 8 a 12 repeticiones por pierna. Coloca un pie en el suelo y otro detrás de ti en una barra elevada, como la barra de dominadas. Ahí se le fue un poco, ¿no? Coloca un pie en el suelo y el otro detrás de ti en una barra elevada, como una barra de dominadas. O sea, un pie en el suelo y otro en la barra de dominadas. Vaya flexibilidad. Baja lentamente hacia el suelo, manteniendo el talón y la rodilla en línea. O sea, estos realmente son Bulgarian squat, lo que... Barra de dominadas no, sino una barra baja, ¿no? Pero por lo que explica, yo lo entiendo como Bulgarian. Pero realmente las shrimp squat no son esas, son las shrimp squat son como las airborne, ¿no? Sí, mira. Estas serían las shrimp squat, tipo como las airborne. ChatGPT, sí, fallando, ¿eh? Fallando un poco. Pistol squats. Tres series de 8 a 12 por pierna. Vale, bien. A ver si la explica bien. Extiende un pie hacia adelante y baja lentamente hacia el suelo con la pierna extendida, manteniendo la rodilla. Bueno, sí. Box jumps, 3 series de 8 a 12, coloca una caja o un banco elevado y salta sobre él. Zancadas con salto, 3 series de 10 por 15, Bulgarian split, 3 series de 10 por 15 y elevaciones de gemelo. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal, se equivocó ahí con este ejercicio. Primero, no sé hasta qué punto es más difícil que una pistol squat y luego no lo explico bien lo que es. Pero de resto, no está mal. Quizá a lo mejor... No son muchas series, a lo mejor pondría yo 4 series por ejercicio o 5 si realmente quieres que sea intensa. Una rutina de pierna de calistenia necesitas que tenga bastantes series. Pero bueno, no está mal. Vamos a preguntarle una rutina de básico fuerza máxima tipo 5x5. No, esa no creo que le salga bien ni de coña. O sea, le voy a especificar bien. Ejercicios que con 5 repeticiones ya no pueda más. Ah, mira, ahora los ordenó de mayor a menor dificultad sin yo decirle nada. Muscle up, 3 a 5 repeticiones. Planche push-ups, 3 a 5 repeticiones. Front lever pull-ups, 3 a 5 repeticiones. One arm pull-ups, asistidos con banda elástica si es necesario. 3 por 5 repeticiones. Handstand push-up contra la pared. Bueno, este es un poquito suave, ¿no? Comparado con todo lo demás. Pistol squats, con lastre si es posible, ¿eh? 3 a 5 repeticiones. Back lever hold, ahí se le fue un poco porque... Bueno. Un hold así no pega mucho ahora, pero bueno. Planche lean con lastre. ¡Planche lean con lastre!
Ahí se le fue la pinza también. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, me lo esperaba peor. Esperaba peor de una rutinita de fuerza. 3-4 series por ejercicio, descansando entre 3 y 5 minutos. Eso también está bien. Esta rutina te llevará a tu límite. Alguna cosa media rara o bastante rara, pero no está mal. Vamos a pedirle una rutina con mucha más especificidad. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es una que hizo mal antes? La de front, ¿no? Por ejemplo. Que me puso front lever y todo. Vale. Voy a poner lo mismo, pero le voy a ser mucho más específico. Actualmente soy capaz de hacer 15 dominadas como máximo. Y soy capaz de aguantar el tucket front lever durante 10 segundos como máximo. Todavía no soy capaz de hacer el advanced tucket front lever ni progresiones más difíciles. Ordéname los ejercicios de más difíciles a más sencillos. Tengo 20 años, mido 1,73 y peso 65 kilos. Creo que ya más específico que eso sería ya demasiado, ¿sabes? En plan, si no es capaz de darme una buena rutina con todos estos datos, ya no le veo mucho utilidad. Ya la cago. Straddle front lever hold, ya la cago. Si no soy capaz de hacer advanced ni progresiones más difíciles, una straddle no puedo. Le dije específicamente, me estoy enfadando, ¿eh? Le dije específicamente que no puedo hacer advanced y me pone que haga 5 o 10 segundos por repetición. Encima, ahora no me especificó series, ¿no? Ahora se le fue la pinza y no me especificó cuántas series hacer de cada cosa. Tucket front lever rows. Intenta realizar filas en posición de tucket front lever, mantener la posición de tucket. Ahí entiendo lo que quiere decir con tucket front lever rows, pero la descripción está mal. Tucket front lever negativas, descensos controlados. Skin the cat. Este ejercicio te ayudará a fortalecer los hombros y la espalda. Bueno. Mejorar tu rango de movimiento para el front lever. Será para el back lever, si acaso. Bodyweight rows. Los remos en barra te ayudarán a fortalecer la espalda. Bueno, y las pull-ups. Aquí ya no me dijo, vale, intenta hacer 3-4 series de cada ejercicio, descansa entre 1 y 2 minutos, poco descanso, realiza esta rutina 2-3 veces por semana. Bueno, le fui mucho más específico y la rutina sigue siendo una mierda, para ser sincero, porque me puso straddle front lever y me puso advanced y le especifiqué que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Lo que les decía, parece que más o menos va bien encaminada, pero todavía no. Muchas gracias. Estaba dudando si dedicarme a la calistenia o al cross, pero la verdad que veo que la calistenia es mucho mejor, ¿verdad? A que la calistenia es superior en todos los aspectos. Ambas disciplinas tienen sus ventajas. La voy a poner a que pare. Para de generar. Respóndeme en una palabra. ¿Calistenia o cross? ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Victoria! ¡Victoria, señores! Lo conseguimos. ChatGPT ha hablado. ChatGPT ha elegido.